Se terminó el primer live, quedamos hablando solo. Pero bueno, para comenzar, ya el primer live, la primera parte de la entrevista con Desiree ya está publicada. Es decir, que si quieren irla a ver, la pueden ir a disfrutar. Y de esta manera seguimos conversando sobre la segunda parte de esta entrevista con Desiree, que nos está contando el tema del trabajo social y nos está haciendo un poquito de referencia de las becas que lograron entregar. Nos contabas de 200 becas y ahí quedamos. Sí, en institutos tecnológicos y 200 becas más para un instituto secretarial de donde salían graduadas secretarias ejecutivas. Y todo esto era para jóvenes de escasos recursos. También iba a todas las maternidades de Caracas y llegué a repartir 500 canastillas por maternidad. Repartía cestas navideñas en Navidad, en parroquias y en lugares de escasos recursos. Y el 31 de diciembre, fíjate tú, algo que me preguntaste, de 1973, Un poquito entrecortado. Ok, en el 31 de diciembre del 73 yo fui a la maternidad Concepción Palacios con una canastilla para el primer niño que naciera en 1974. Y allí nació un varón a las 12 y un minuto. Y de ahí me fui corriendo para la maternidad Santana con otra canastilla para el primer niño o niña que naciera en la maternidad. Y nació casi 7 minutos después, 8 minutos después. Y la mamá a esa niña le puso de nombre Desiree Rolando. No recuerdo su apellido, pero el nombre era Desiree Rolando. Y eso tiene una anécdota muy linda, porque pasados los años, como 8 o 9 años, un día Amador Vendayán me invita a su programa y me dice que me tenían una sorpresa, me lo dice en vivo, en el aire. Y resulta que la sorpresa era que habían ubicado, porque él también había investigado mi trabajo social como Miss Venezuela, que ese era parte del legado, de la huella que yo quería dejar. Y habían encontrado a Desiree Rolando, la niña, la primera hembra que nació en 1974. Me imagino que esa experiencia para ti fue única. Bueno, yo lloré, yo no lo podía creer. No lo podía creer. Y yo supe que llevaba ese nombre desde esa noche porque me lo dijo su mamá. Pero no podía creer estar viendo a la niña y que la hubiesen buscado, que la hubiesen encontrado. O sea, fue todo tan bello, tan bonito. Yo lloré. Sí, de hecho, estamos hablando de una persona que quizás ahorita tiene 46 años. Aproximadamente. Exacto. Y bueno, que sería, cuidado, no aparece por ahí por redes sociales después del like No, y esa persona en diciembre, el 31 de diciembre. sí. Mira, deciré que nos cuente su experiencia como, ajá, a eso voy, como jurado del Miss Venezuela 2020. Ajá. Esa era la otra pregunta que te iba a hacer para cerrar el ciclo del Miss Venezuela. Y bueno, ya Raúl se me está adelantando con preguntas, pero no puedo dejar de hacerte la pregunta de dos momentos de tu vida donde fuiste jurado. Primero Okay. fuiste jurado en un año que nos regaló dos coronas. ¿Qué nos puedes contar de tu experiencia como jurado en el Miss Venezuela 1981? Bueno, para mí fue un inmenso honor poder ser miembro del jurado de esa elección porque no tenía parangón, aquello eran unas niñas espectaculares. Y fui jurado justamente cuando ganó Irene Sáez en Miss Venezuela y Pilín León fue la primera finalista. Y yo confieso, yo quiero profundamente y admiro profundamente tanto a Irene como a Pilín, pero mi voto fue Irene al Miss Universo, o sea, como Miss Venezuela, y yo veía a Pilín era en el Miss Mundo. Y bueno,
no nos equivocamos en el jurado. No se equivocaron. No nos equivocamos. Sí. Y somos responsables de esas dos coronas universal y mundial en ese año. Así es, así es. Bueno, y te tocó también un año bastante complicado para Venezuela. Sin embargo, la ganadora de la segunda vez que logra ser jurado casi gana también el Miss Universo porque quedó de primera finalista. Lo curioso de esa elección que fue el Miss Venezuela 2002, donde fuiste jurado, es que ha sido una edición que ha sido muy criticada, deciré. Y criticada no por ustedes, sino porque se especula. Y te cito textualmente palabras quizás que ha utilizado mucha gente y también ha utilizado Osmel. ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Aló? ¿Ahora me escuchas? Ajá, ¿puedes repetir? ¿Puedes repetir? Que es que te quedaste congelado. Sí, claro que te puedo repetir la pregunta, pero como te digo, estamos teniendo, saben que el tema, disculpen que en ciertos momentos logremos sacar o logre salir de Cire de la conexión, pero el detalle está en el que saben cómo es el tema de la conexión en Caracas, pero bueno, ya está por aquí. Deciré que igual te tocó en el año 2002, en un año muy polémico, que de igual manera la candidata que ganó casi gana el Miss Universo. Pero como a mí no me gusta, yo no tengo ni filtro, ni me gusta María decir... Exacto, ni me gusta, bellísima. Ni me gusta ir en contra de la corriente, pero sí preguntar de frente las cosas. Se ha especulado por mucho tiempo, y de hecho, Osmel en su programa también hizo referencia a eso, de que ese año el jurado, donde estaban puras ex reinas de belleza, entre las cuales estabas tú, se vio influenciado por Milka Chulina, quien fue Miss Venezuela en el 92, y ella alborotó a todo el jurado para que votaran por María Ángel porque era la representante de Aragua. De hecho, Osmel Sousa comenta que quien se le acerca a él es Marixa Sayalero y le dice, allá tienes a todo ese jurado vuelto loco en un caos para que ganara María Ángel Ruiz. Mi pregunta es sencilla y tiene dos partes. ¿Verdaderamente debió ganar María Ángel? ¿De verdad ustedes estaban alborotadas para que ganara ella, como se ha especulado? Estamos teniendo problemas con la conexión. Espero que me haya entendido la pregunta de Cire. ¿De Cire, me entendiste la pregunta? No, te quedaste congelado, pero te entendí la idea. A ver si entendí lo correcto. Son dos preguntas sencillas. Primero, ¿mereció ganar María Ángel Ruiz el Miss Venezuela? Y la segunda, sencilla, ¿verdaderamente ustedes alborotaron el jurado para que votaran a favor de María Ángel y desfavorecieran las candidatas de Osmel? Para mí, María Ángel. Bueno, estamos teniendo problemas con la conexión. Deciré, me escuchó la pregunta, que es lo importante. Vamos a esperar que vuelva la conexión, que ya está por venir, y así podemos escuchar su respuesta y aclarar ese punto que igual nos los están preguntando por acá. Esperemos. Ah, ok, ahora sí, te escucho. Te escucho. Sí. María Ángel, claro que mereció ganar. María Ángel era y es absolutamente completa como mujer, como belleza integral. O sea, a mí me parecía preciosa y yo voté por ella porque Desiree estaba convencida de que iba a ser la mejor representación que iba a tener Venezuela en el Miss Universo. Y bueno, llegó de casi gana, casi se corona. La otra parte que creo que la pregunta es si fuimos influenciadas, si alguien nos dijo por quién votar. A mí nadie me dijo, yo no puedo hablar por otras personas, pero yo estaba sentada, yo tenía a una Miss Venezuela a mi izquierda, a otra Miss Venezuela a mi derecha, hablábamos entre las tres y nadie se acercó a decirnos por quién teníamos que votar. O sea, eso de verdad debió ocurrir en otro concurso, pero en ese... no fue. Y siendo yo jurado, menos. Créeme que no. Eso no es así cierto. Así es. Así no es. Cierto.
De hecho, hay una anécdota también o una historia que podemos contar de ese día, que es sobre tu tercera coronación como reina de reinas. Y esa noche usted conoció a alguien que de hecho creo que está por ahí escuchando todo este live. Y Sí. nos, antes de adelantarme, me gustaría escuchar esa situación que te pasó y que nos cuentes un poquito de eso para después hablar de esta situación que también se repitió en el año 79, para que la gente sepa por qué dicen que tú eres la Miss Venezuela triple coronada. Sí, así me llaman la triple coronada. Mis amigas más queridas de mi Venezuela dicen que para el próximo concurso de votación popular me van a mandar a matar. Por supuesto que es en broma. Sí, esa noche en mi Venezuela fue en el Poliedro. Y cuando yo entro al Poliedro, que estaba con Carlos y una amiga, Carlos, mi esposo, a quien ya todo el mundo conoce porque es mi probador de platos, se me acerca un joven muy buen mozo. Y me dice, ay, deciré, menos mal que estás flaca, que no estás gorda y que estás linda. Y yo le digo, ¿y por qué? Porque estás arrasando. ¿Arrasando en qué? Le digo yo. Bueno, en el concurso de Reina de Reinas, pero ¿qué es eso? Le digo yo. Yo ni idea tenía que había un concurso llamado Reina de Reinas y que era por votación popular. A nivel de internet, votaban. Aló, 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 aló. Seguimos con el problema, la estoy invitando otra vez. Miren, rectifico algo. Efectivamente, Osmel habló de el alboroto del jurado por medio de Milka y rectifico algo que dije sobre Marixa. Marixa Sayalero, efectivamente, fue quien alertó a Osmel en el 2005. Me retracto con el comentario que hice. Sí fue así, Trino, gracias. Pero efectivamente sí se habló del tema del jurado con Milka Chulina. Discúlpenme mi equivocación. Ok, ahora sí. Bueno, te decía que ese joven tan buen mozo resultó ser Ángel Álvarez, Ángel Ucho Álvarez, a quien quiero profundamente, y entonces él me contó y me puso en antecedentes de ese certamen Reina de Reinas, en donde se pretendía escoger a la Miss Venezuela más bella y más querida de todos los tiempos, y era por votación popular. Y las participantes éramos todas las Miss Venezuela, desde Sofía Silva en 1952. Deciré, no te escucho. Se volvió a entrecortar la conexión. Deciré nos estaba contando que el Reinas entre Reinas que hizo el Sambil Model contó desde la primera Miss Venezuela en el 52 hasta Cynthia Lander, que era la. Y la elección se hizo en el año 2002 y en ese momento, casualidad, Deciré estaba de jurado en el Miss Venezuela 2002. Eso es lo que nos está tratando de decir y contar Desiree para que sepan. Saben que en Caracas tenemos un poquito de problemas con la conexión. Desiree te dice, por ahí te está diciendo Angelucho, que gracias por lo de buen mozo. Ay, sí, bello, mi amor. Muy buen mozo, Ángel. Sí, señor. Sí, y bueno, por ahí también te dice Raúl, así es, los periodistas titulamos que las ex Miss Venezuela le tumbaron las favoritas a Osmel, que era lo que estábamos hablando con el tema de tu respuesta hacia el por qué debió ganar María Ángel. Dice Ángel, de igual manera, votaban por email y por teléfono. Hubo
que ampliar turnos. Vamos a ir leyendo. Hubo que ampliar turnos hasta las 10 de la noche porque los teléfonos echaban humo. Ojo, no fue Sanville Model, fue la revista Sanville. Disculpa, sí, efectivamente, fue la revista Sanville, más No no el fue Sanville que... Model. Gracias, Ángel. Sí, que yo me confundí y dije Sanville Model, no sé por qué dije Sanville Model, y fue la revista Sanville. Vamos a esperar que volvamos con la conexión con Desiree, por favor. Lastimosamente la conexión y esperemos no tener más detalles con eso. Esperemos que me pase la invitación, deciré, para poder conversar un poquito, porque estamos teniendo problemas con el tema de la conexión. Y bueno, esperemos y confiemos de que vamos a volver a tener, aquí está, vamos a invitarla de una vez y seguimos conversando. Volvimos. Sí, que rectificaba que yo sin querer dije Sanville Model y no es Sanville Model, es la revista Sanville. Y bueno, nos vamos un poquito más atrás, deciré, ¿me escuchas? Y hablamos un poquito de esa experiencia que tuviste en el año 79, cuando vuelves a ganar o ganas la segunda corona como Miss Venezuela. Qué broma con la señal, sí, cierto, pero bueno, tengamos fe de que vamos a terminar bien el live, ya superamos la primera hora, que es lo importante, y ya vamos iniciando la segunda. Ajá, que ya sabiendo que ganas la tercera corona gracias a la revista Sanville, nos cuentes un poquito sobre cómo logras ganar la segunda corona que ganas en el año 79, ¿cierto? Sí, en 1979 el bloque de armas, empezando por la revista Variedades, ellos o sea, una década, mises de una década. En todas las publicaciones del bloque de armas salía un cupón que la gente llenaba manifestando cuál era su candidata favorita para ganar la más bella entre las bellas y lo enviaban al bloque de armas. Y eso era todos los días en el 2001, en Meridiano, en Vanidades, Variedades, Momento, en todas las revistas, las publicaciones del bloque de armas. Y el certamen, la noche final de ese certamen, fue transmitida por Venevisión y esa noche fue que se supo el resultado. Y el voto popular me favoreció, lo cual no sabes cuánto me honra. Y bueno, quedé elegida por el voto popular. Ay, está bella Judy, tan bella. Judy fue la primera finalista. Y así entonces fue la más bella entre las bellas. Que, por cierto, repito y tengo que enfatizarlo, no hay una Miss Venezuela, y ahí está la reina de reinas, no hay una Miss Venezuela más bella que otra. Todas son bellísimas y todas las dos coronas, que la suerte me favoreció, la gente votó por mí y que yo las llevo, pero en nombre de todas. Así es. Así es. Mira, deciré, luego del Miss Venezuela, y bueno, hablando ya después de estas dos coronaciones, Venezuela entera pudo disfrutarte por tu rol como animadora y como gran plataforma en la televisión venezolana. Te vimos en El Cisne del domingo, te vimos en Buenas noches, Hola, ¿qué tal? Y
programas que aún siguen en el recuerdo de los venezolanos. Antes de que nos hables un poquito de esa experiencia, hay una situación que te pasó en la Feria de San Sebastián que te ayudó a catapultar en el tema de entrar a la televisión. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Y de igual manera hablarnos cómo entras al Cisne del domingo. Bueno, a mí me hizo una oferta venezolana de televisión. Yo estaba trabajando en el noticiero de la mañana de Venevisión y su oferta fue muy buena y me fui para Venezolana de Televisión. Bata, ¿ok? Sin experiencia en esa área. Y el domingo yo hacía una sinopsis de la película y presentaba la película, el intermedio. Aló, ¿me escuchas, Desiré? Aló, 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 aló. Sí, bueno, bendito internet en Caracas, que es caótico. Ajá. Sí, bueno, la cuestión es que me enviaron a hacer la elección de la reina de la feria de San Sebastián y había un, eso fue en la Plaza de Toros, y había un palo de agua tan grande y la gente allí esperando para ver a sus muchachas y elegir a la reina. Y me dicen, se te va a chorrear el maquillaje y se te va a mojar el cabello y me llevan un paraguas. Yo le digo, mira, si la gente está allí, y yo no soy de azúcar. O sea, a mí no me importa que me caiga el agua. Fui, entré al camerino, me lavé la cara, me quité el maquillaje, me hice una colita y salí. Y bueno, la gente me ovacionó, la gente le encantó eso. Y yo lo dije, si ustedes están allí bajo este palo de agua, ¿por qué yo no? O sea, el show tiene que hacerse. Y las muchachas sí desfilaron ellas, cada quien llevaba un acompañante con una sombrilla. Y eso gustó muchísimo. En televisión durante 15 años, casi 16, y me retiré cuando la televisión empezó a interferir. Tuve que escoger o la televisión o el derecho, y el derecho es mi pasión absoluta. Sí, de hecho, luego también pasas por la Lotería de Caracas. Sí, estando en el canal de manera paralela con estos programas musicales que te dije, en donde tuve la oportunidad de presentar a artistas de una talla inmensa, por ejemplo, Air Supply, ¿cómo esto? Tierra, Viento y Fuego, Carlos Gardel, no, pero hice un especial de él. Ay, sí. Ahí está el especial de Carlos Gardel. Exactamente, por eso te dije Carlos Gardel, pero a él no lo presenté, no, qué va, el mundo era en blanco y negro. Entonces, allí me ofrecen ser la conductora de la Lotería de Caracas. Ay, imagina. Un rostro único. O sea, sí, yo estaba menudito, ¿verdad? Sí. Así es. Bueno, me ofrecen ser la conductora de la Lotería de Caracas y no, yo soy quien establece la rutina de cómo se celebran los sorteos televisados. Y estuve con la lotería durante 9 años. Fue el día que me despedí, hay una anécdota, porque el día que yo me despedí de la Lotería de Caracas, que fue al finalizar el sorteo, dije que era mi último sorteo. Detrás de mí había un afiche enorme promocionando uno de los juegos de la Lotería de Caracas y cuando yo dije que ese era mi último sorteo, se cayó. O sea, fue un ruido estruendoso.
Y eso venía ligado con una leyenda que había que en ese estudio del Canal 8 salían muertos. Entonces, que al muerto no le gustaba que yo dejara de hacer la lotería. Imagínate tú. Sí, mira, la animación no solamente fue lo que te caracterizó, sino también pasaste por el teatro y dos grandes obras fueron parte de tu vida. No te pases de la raya, cariño, dos arriba, una abajo. ¿Qué nos puedes contar de tu experiencia en el teatro? Aló, 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 aló. Disculpen de verdad el tema de la conexión, pero el detalle está en, ¿saben cómo es el tema del problema de la conexión en Caracas? Desiree nos contaba de todo su paso por la televisión venezolana, donde empezó en el Cisne del Domingo, luego pasó al programa Buenas noches, Hola, ¿qué tal? Y formó parte de la Lotería de Caracas. Luego de eso, o de la mano, también vimos una Desiree que se dedicó al teatro y ella se destacó muchísimo en dos grandes obras. Entre las cuales está No te pases de la raya, cariño, y dos arriba, una abajo. En este momento le había hecho esa pregunta, pero perdimos conexión con ella. Ya la estoy volviendo a invitar para que nos pueda comentar cómo fue su experiencia en el teatro venezolano. Ya le pasé la invitación a decir, ¿eh? Solo estamos esperando que la acepte y poder conversar, seguir conversando con ella. Listo, deciré. Te hablaba de que nos cuentes un poquito tu experiencia en el teatro, en No te pases de la raya, cariño, y dos arriba, una abajo. Aló. Aló. Aló, aló. ¿Me escuchas, deciré? Aló. Aló, ¿me escuchas? Aló, ¿me escuchas? Aló. Sí, correcto. Mira, antes de seguir, te manda mucho cariño y gracias por tus excelentes recetas por parte de Ana Teresa Oropeza, quien fuese Miss Venezuela en el año 82. ¿Cómo? Aló. 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 Aquí estoy. Sí, que te manda besos y abrazos tu querida Ana Teresa Oropeza, Miss Venezuela 82. Qué muy ricas tus Ay, recetas. mi amor querida, esa niña la quiero con todo mi corazón y a toda su familia. Nuestras familias eran muy unidas y estudiamos en el mismo colegio. Nos queremos muchísimo. Dios te bendiga, Ana Teresa, todo mi cariño, mi amor. Sí, que te preguntaba era que nos hablaras un poquito de tu experiencia en No te pases de la raya, cariño, dos arriba, una abajo, que fueron parte del trabajo en teatro que hiciste durante tu carrera en la televisión. Sí, para mí fue una fortuna trabajar con Guillermito González, Dios lo tenga en la gloria, que se nos acaba de ir. Esas eran dos obras de teatro del Teatro Chacaíto, dirigidas por Guillermo, el propio Guillermo. Súper gratificante, de verdad, ese aplauso que uno siente cuando haces una obra de teatro, que tienes al público allí delante de ti, es algo tan maravilloso, tan reconfortante, y entonces no importa el cansancio, hacíamos hasta dos funciones los fines de viernes, sábado y domingo, y una función martes, miércoles y jueves. Y cuando salíamos de gira era increíble también, pero de verdad muy reconfortante, yo lo disfruté profundamente. Qué bueno. Mira, Miss,
Estuviste en la televisión, hiciste teatro y fuiste animadora, pero en tu vida personal hiciste dos grandes cosas que también te hicieron ser una mujer bastante multifuncional, polifacética, como lo quieran llamar, porque no solamente fuiste destacada en tiro de combate, sino también te gusta la pesca. Sí, me encanta pescar peces. Así es, pescar peces. El tiro de combate me encanta. Y cuando yo empecé a practicar tiro de combate, yo era la única mujer y competía con hombres. Eso era un deporte para hombres, porque era un deporte muy rápido. Tenías que, moto pasando, tenías que correr, disparar acostada en el piso, con la mano izquierda, a blancos móviles. Entonces yo llegué y, por supuesto, invadí el refugio de los caballeros, que era el polígono de tiro en Fuerte Tiuna, pero resultó que era buena y empecé a ganar. De que yo practicaba tiro de combate, que además que ganaba las competencias y le ganaba a militares, policías, etcétera, etcétera. Y entonces mujeres empezaron a competir también, a practicar el tiro. Y bueno, yo tuve dos accidentes. El segundo, un tiro en la pierna, me atravesó la pierna y el pie, y me quitó la oportunidad de representar a Venezuela en el Mundial de Tiro de Combate. Lamentablemente no pude ir. Y ahí colgué las pistolas, entendí el mensaje a García y dije, no, ya, no más. Porque yo había tenido otro accidente antes, no disparando yo estaba viendo una práctica y de golpe sentí un golpe en la cara. Y fue un tirador que estaba haciendo su práctica. La bala pegó en un poste de metal, se fragmentó la bala y yo tengo una esquirla detrás de este ojo. Entonces, primero, casi pierdo un ojo. Segundo, el tiro en la pierna, dije, no, ya, cuelgo las pistolas, no compito más. Sí, y bueno, cuelgas la pistola, pero Agarro la caña. pasa algo importante en tu vida. Bueno, pero antes de hablarme de un poquito de esta graduación y de lo que te dedicas, me gustaría que nos contaras un poquito eso, del ¿Qué cosa? tema de cómo agarras la caña. Bueno, a mí me enseñó a pescar mi hermana Soraya. Soraya es mi hermana menor, es una mujer extraordinariamente bella, además es mi socia, fundamos el escritorio juntas y trabajamos juntas. Y ella fue quien me enseñó a pescar y le agarré el gusto y me encanta y pescamos. Alquilábamos una lancha y nos íbamos a pescar en La Guaira o la pesca de orilla, porque realmente pescar en una lancha para mí es incómodo porque marea, yo me mareo, aquello, ¿sabes? O sea, todo el mar picado, hay quien no le importa, quien le gusta, a mí no. Yo saqué, mi pez más grande fue una aguja azul de 97 kilos y fue tan difícil sacarla porque ella, la aguja se ahogó. En uno de los saltos que ella dio, se le enredó el nylon en la cola y se fue a fondo, no pudo nadar más y se ahogó. Y subir aquel animal, o sea, con un nylon, recogiendo la línea, fue increíble. Y lamentablemente murió porque ese tipo de animales uno los pesca y los suelta, pero lamentablemente la aguja se ahogó. Pero el resto, todo lo que pesco me lo como, lo preparo, todo. Me encanta. Y a Ese cambio no te lo ellos. comiste. Ah. Esa no te la comiste, la del pez aguja. Sí, nos las tuvimos que comer porque, te repito, ella se ahogó. Claro. Si ella no se hubiese ahogado, uno la suelta porque es un animal tan hermoso que de verdad se ganó el derecho a la vida, a vivir. Pero murió ahogada y bueno, tampoco se iba a perder, pues entonces los marineros la cortaron y cada quien se llevó su pedazo de aguja. Así es. El derecho como parte de tu vida. ¿Qué representa esa profesión para ti? Todo. El derecho es mi pasión más grande.
desde pequeña. Yo recuerdo que el abogado de mi mamá, en paz descanse, el doctor Eloy Lares Martínez, iba a la casa a hablar con mamá, asuntos de negocios de mamá, y yo le decía que yo quería ser como él, que yo quería ser abogada, porque yo siempre veía que él resolvía los problemas de los demás. Y él me hacía preguntas y yo le daba mi respuesta a mis escasos 11, 12 años, y él me decía, tú vas a ser abogado. Y cuando pude, o sea, porque yo después que me divorcié, yo empecé a trabajar en televisión y paralelamente, cuando pude pagarme los estudios, empecé a estudiar la carrera de Derecho y me gradué en el 93. Para mí, el derecho es la perla de la sociedad, porque con las leyes tú resuelves todo. Sin las leyes no hay absolutamente nada, hay anarquía. Y con el derecho he tenido la gran satisfacción de llegar a presenciar que se hace justicia, porque ley y justicia no son sinónimos. A veces con la aplicación de la ley no se logra la justicia, porque por ejemplo, te excluyen una prueba porque la presentaste tarde, y hay una norma legal que te establece que tú debes presentar tu prueba dentro de este lapso, pero esa prueba, ese elemento probatorio que tú llevas, es el que demuestra lo que tú decías, o tu inocencia, o tu derecho, pero lamentablemente no lo puedes presentar porque no lo hiciste dentro del lapso. El juez no te lo va ni a admitir, y mucho menos a valorar. Entonces, allí es donde un poco la ley se divorcia de la justicia. Y yo he tenido la fortuna de ver que a través de mi ejercicio del derecho se ha hecho justicia. Exacto. Te pregunto algo que quizás suene cliché, tedioso, o quizás, ojo, no, yo no lo pienso, pero mucha gente dice que abogado no es gente. ¿Qué opinas tú de eso como abogado? Te lo digo porque lo he escuchado. Obviamente es un dicho que no tiene ningún sentido, pero sí, bueno, no, qué mejor que preguntárselo a un abogado. No, los abogados somos superhéroes. Bueno, a lo mejor no somos gente, pero somos superhéroes. Sí, de hecho, dice Marixa por allí que tú eres bella tanto por dentro como por fuera, y Ángel te dice, la belleza es un regalo. La belleza es un regalo de Dios, pero lo realmente importante y meritorio es trascender a través del esfuerzo hacia áreas que dejen un legado humano y profesional. Y ella lo ha hecho, efectivamente. Gracias. Así mismo es. Suscribo absolutamente cada palabra que dijiste e insisto, quiero insistir en este momento con esta ventana que tú me das, con las muchachas y la juventud en general. No solamente las muchachas que se inscriben en los certámenes de belleza, sino la juventud en general. Sin estudios, sin un oficio, no van a dejar una huella. Las huellas se dejan a través del conocimiento o de la buena realización de un oficio. No. Disculpen un poquito el tema de la conexión. Ya explicamos que es importante porque la realización del ser humano es a través del estudio y del esfuerzo. Así es. ¿Qué mensaje o qué aprendizaje te han dado 27 años de carrera como abogado? Ay, Dios. Todos los días es una lección nueva, Edwin. Me ha enseñado absolutamente todo, o sea, lo que yo soy hoy en día es, por supuesto, gracias a Dios, a la Virgen, a mis padres y al derecho, porque el derecho tiene que estar ligado a una profunda ética profesional, y tu cliente deposita en tu pecho, en ti, toda su confianza, o sea, y eso es algo que es
en primer lugar, que debe respetarse. Y segundo, es sagrado. O sea, para mí, el ejercicio del derecho me ha enseñado, uno, yo por mi cliente hago cualquier cosa excepto dos cosas. No hago el ridículo y no rompo la ley. ¿Ok? Esas dos cosas me las enseñó el derecho. Y no hay necesidad de incurrir en eso. Los abogados buenos somos más que los abogados toderos, o sea, el que es especialista en todo. No, tú no puedes ser carpintero, mensajero, plomero. Uno tiene que dedicarse a algo, a lo mejor a una, dos o a tres especialidades, pero no puedes ser todero. Entonces, esos pocos abogados que tú recién dijo uno de los amigos que nos acompaña, que abogado no es gente, son esos malos abogados o tramposos que han manchado el ejercicio y el buen nombre del resto de los abogados, que somos más. O sea, los honestos y los correctos somos muchos más. Como exacto. Todo, lo que pasa es que lo malo, o sea, la gente da lo bueno como por sentado. Y yo creo que debe ser así. Uno tiene que exigir que se haga lo correcto, que se haga en la forma de vida. Pero lo malo siempre llama más la atención, resalta más, crea más polémica que lo bueno. Entonces, lamentablemente, pues eso pasa con el gremio, pero es inmerecido para la mayoría. Así es. Mira, te envía saludos Elisa Nubia. Hola, Nona, dice. Y bueno, estamos hablando nada más que de mi hija. Esta Nubia es mi hija. Mi amor, sí. Dios te bendiga. Y publiqué el día de mi cumpleaños un video de mis nietos maravillosos, José Alejandro y Sofía Valentina, cantando mi cumpleaños en italiano y en español. Y mi hija Elisa Nubia a su lado, al lado de ellos, porque la escuchaba, guiándolos a cantarlo. Ese fue el nuevo regalo de cumpleaños. Claro. Mira, deciré, pasa que hoy tú no tienes la edad que tienes, sino que tienes 16 añitos. Estás en el Miss Venezuela y la pregunta que te hacen es la siguiente. Si tuvieses que promulgar una ley en Venezuela, ¿cuál sería y por qué? Wow. Bueno, a los 16 años, yo creo que ninguna muchacha te puede contestar qué ley puede promulgar. Pero en este momento, la verdad es que, mira, debería acogerme al precepto constitucional. O sea, porque lo que quiero decir, y no quiero caer o que tenga un tinte político, pero yo promulgaría una ley de amnistía nacional, una ley de reconciliación nacional, una ley de reencuentro de los venezolanos. O sea, promovería la promulgación de esa ley. La mejor de todas. Sí, creo que sí. Sí, mira, te dice Raúl Colín, es cierto, y lo certifico, ya que cubrí la fuente tribunalicia para el diario El Nuevo País, y había jurisculptores excelentes y otros que son unos simples piratas leguleyos. Me imagino que es de leyes. El término leguleyo, eso es, al abogado que le digan leguleyo tiene que sentirse profundamente ofendido, pero tiene razón, que como en todo, hay médicos buenos y hay médicos malos, ¿ok? Hay ingenieros buenos y hay ingenieros malos. Entonces, pero lo que pasa es que los errores de los médicos se entierran, los errores de los ingenieros se caen, o de los arquitectos, pero los errores de los abogados quedan en blanco y negro en el expediente para toda la vida. Entonces, yo creo que de verdad es injusto, porque en todas las profesiones hay mediocres, buenos, brillantes, magníficos, maleantes. O sea, eso no es únicamente en el gremio del derecho, de los abogados. Así es. Sí, mira, deciré, llega la cuarentena a nuestro país y tomas una gran decisión en tu vida, y es reaparecer y abrir una red social para que te conozcan. Supe
que tenías una decisión tomada hacia la razón de por qué abrir las redes sociales, pero no tenías la seguridad de qué brindarle al público para que te conociera como la maravillosa mujer que eres. Cuéntanos un poquito qué te llevó a tomar esta decisión y además cuál fue el mensaje o cuál es el mensaje que tú quieres transmitir con tu llegada de nuevo a las redes sociales. Fíjate, me encanta que me hagas esa pregunta, Edwin. Yo, desde que me retiré de la televisión y me dediqué al ejercicio del derecho, yo me desvinculé completamente, salvo casos puntuales como jurado aquí, jurado en el 2002, la elección de Reina de Reinas, porque yo me gradué en el 2003, y perdón, me gradué en el 93. Y empecé me retiré de la televisión en el 94. Entonces, todo ese tiempo lo pasé bajo perfil, dedicada a mi ejercicio en protección de mis clientes, fundamentalmente porque mis clientes requieren confidencialidad y de repente no le gusta que su abogada sea una persona pública. Pero entonces llega la pandemia. Perdón, yo lo único que usaba era Twitter, y lo sigo usando como medio de información. Llega la pandemia y de verdad yo sentí un peso inmenso sobre la humanidad y llega la cuarentena a Venezuela. Recuerdo el último día que estuve en mi oficina fue el viernes 13 de marzo y el lunes 16 salen Gaceta, dictan la cuarentena extrema, el estado de alarma y con ella la cuarentena. Y yo me puse a pensar, si yo, que estoy aquí en mi casa tranquila, me siento tan abrumada, ¿cómo se sentirá yo? Y tan con un futuro como yo. Entonces dije, ¿cómo puedo llevarles yo algo de alegría, de positivismo en esta época tan oscura que nos toca vivir como humanidad? Y en eso me convenció una amiga, compañera de colegio, Yelina Nieto. Me dijo, Desiree, tú tienes mucho que dar. ¿Por qué no abres por fin, mija, finalmente la cuenta en Instagram? Y decidí abrirla. Y me pregunté, bueno, ¿qué puedo yo compartir? Dar consejos legales no me parece. O sea, no estamos como para eso. Deciré, Dime. disculpa, disculpa que te ataje, pero casualidad estamos en el live y me están escribiendo que se acaba de morir un familiar y perdí el hilo porque me están dando el pésame y no puedo leer y le estoy escribiendo a mi mamá y ya, Ay, listo, ya. No, ya me ay. acaba de contestar un hermano de mi papá, pero no, tranquila, sigamos que eso no importa. Sentido No, pésame. no, dale, Y tranquila, tranquila, la vida sigue y sigamos, es decir, pero ya. no, no, Porque no. mi abuelita ha estado enferma, mi No, abuelita ha la estado vida no muy sigue. enferma y eso. La vida sigue para los que seguimos vivos, pero yo me imagino por lo que estás pasando en este momento y quiero enviarte todo mi apoyo, solidaridad a ti, a tu mamá y a toda tu familia. No, tranquila, a mí me preocupaba ver el tema de mi abuela porque está muy enferma y Caramba. me controlé, no hubiese sido ella, pero bueno, seguimos y bueno, tranquila que no ha pasado nada, seguimos. No, sí Felices, la pasó, vida sí sigue. pasó, de verdad lo Pero siento, tranquila. pero continuamos. No, El show tranquila. debe continuar. Así es. Entonces decidí que no iba a dar consejos legales y dije, bueno, ¿y por qué no comparto con las personas mi cocina? Porque yo amo la cocina, me encanta cocinar desde que tenía 13 años. Recuerden que estamos teniendo un problema. O sea, Okay. porque no supimos más de ella, qué hace, cómo es, qué le gusta, qué no le gusta. Entonces me abrí un poco con la gente a través de la cocina y comparto mi cocina y mis recuerdos. Y de verdad creo que tomé una excelente decisión. Sí, de hecho, quienes te seguimos disfrutamos al máximo todas tus recetas. Pero hay una de las grandes preguntas que yo te quiero hacer, porque nunca Ajá. falta. Yo soy súper claro, nunca falta un pajúo, porque yo no le doy otra palabra y me disculpan la palabra.
que dice, ¿cómo puede ser posible que Desiré haga esas recetas y el país está como está, pasando hambre y bla, 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 bla? Quizás mucha gente no lo entiende, pero sí me gustaría escuchar de tu boca por qué lo haces y qué mensaje quieres transmitir, porque para mí eso es más importante. Bueno, fíjate, yo he publicado hasta el día de hoy, porque hoy publiqué, hice la publicación de la receta de los viernes, 63 recetas, ¿ok? En todo el feedback que he obtenido de la gente, solamente dos personas, dos, una y dos, me han dicho, mira, estamos en Venezuela, tú no puedes estar cocinando, por ejemplo, un asado, ¿qué más criollo que un asado? Pero yo les pregunto a quienes piensan de esa manera, mira, ¿y qué hacemos con los grandes libros de recetas de los grandes maestros de la cocina? Arrancamos las páginas de las recetas que tienen ingredientes caros porque estamos en Venezuela. No, yo trato de cocinar para todos los gustos. O sea, cocino desde platos sumamente sencillos hasta platos un poco más elaborados y un poco más costosos. No siempre me lo podré comer. O sea, yo el día de mi cumpleaños preparé unas chuleticas de cordero porque era mi cumpleaños. O sea, me quise dar ese gusto. Claro. No, no es que preparo todos los días. Y déjame decirte, aquí hay cualquier cantidad de gente, porque yo voy al supermercado igual que quienes me están escuchando, y yo veo lo que compran y digo, Dios mío, y yo me inhibo de publicar una receta que involucre un churrasco de salmón, justamente por respeto a la situación económica que está viviendo el país y que vive la mayoría de los venezolanos, pero la gente come. Así de simple, la gente come. Entonces, así como hay tipos de restaurantes, o sea, hay restaurante una estrella, dos estrellas, tres estrellas, cuatro estrellas, bueno, yo cocino de todo un poco. ¿No te gusta mi cuenta? No me sigas, de verdad. Pero así es. Tampoco voy a ser insincera conmigo. Y déjame decirte, yo me inhibo de cocinar muchas cosas justamente por eso, ¿ok? Porque además creo que no es el momento. A lo mejor en unos años o hace unos años lo hubiese hecho. Pero en este momento trato de cocinar lo más sencillo que puedo. O sea, de verdad lo más sencillo que puedo. ¿Y sabes qué es lo más bonito? Me dicen, es que los ingredientes son muy caros. Pero es que aquí todo es caro. Un kilo de arroz es caro. Una mantequilla es cara. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No comemos? ¿O botamos? Exacto. Además, botamos los libros de cocina de los grandes maestros. No, sí, no puede ser. Aparte, hay algo bien importante que no podemos olvidar tampoco, decir, y es que los videos quedan, el Instagram sigue, y cuando verdaderamente tengamos una nueva Venezuela, como quizás la que muchos sueñan, yo fácilmente puedo decir, quiero hacer la receta 62 que hizo Desiré, porque me gusta, y yo lo único que tengo que hacer es ir a Instagram, ver tu video, tomar los ingredientes y hacer la receta sin ningún tipo de problema. Me parece muy bien. Tú sabes que mucha gente me pregunta que cuándo voy a publicar el libro de cocina. Y yo le digo, ¿para qué el libro si las recetas las tienes allí en Instagram? Y una gran... Pero no sería mala idea, Desiré, porque obviamente yo sería feliz de tener un libro de recetas firmado por ti. El Instagram no me firma. Y yo encantada de la vida te lo firmaría, te lo regalaría firmado. Pero tú sabes qué satisfacción me ha dejado esto de cocinar. Que muchas personas han hecho mis recetas y me mandan la foto por mensaje y yo las coloco en mi historia, en destacadas, cocinando. Entonces tú sabes la satisfacción que significa para mí, el honor que significa para mí que yo esté presente en la mesa de una familia venezolana. Porque así es. Receta. Y porque cuando se la están comiendo dicen, no me gustó la receta de Desiré, o sí me gustó la receta de Desiré. Eso para mí es muy satisfactorio, de verdad, me ha dado muchísima alegría. Y bueno, si tenemos una reina Pepía que lleve el nombre de Susana, ¿por qué no puede haber una de las recetas que lleve el nombre de Desiré y que den el recuerdo de Venezuela? Bueno, que quién quita, a lo mejor. Así bueno, pues, es. Te voy a dar una primicia. Dime. No será la semana que viene ni la otra, pero
voy a publicar una receta que es íntegramente mía. Todas las recetas que yo he publicado son mías, porque si bien hay otras que las han hecho otras personas, yo siempre le coloco mi ingrediente adicional, pero también he creado platos, tengo platos de autor. Y dentro de 2 semanas voy a publicar una que, bueno, de verdad les va a encantar. Qué bueno, ¿Qué mira, más? te dice Raúl que te apoya, sencillamente amigo, a mí también me han pasado y me critican por estar subiendo comida. Uno de mis mejores amigos, que también colega, que vive en Barranquilla, dice, me pasa a mí que no soy famoso publicando mi comida, imagínate a ella. Hice unos dulces de leche y lo publiqué porque son cosas que te están escribiendo. Dice que lo publiqué porque era mi primera vez y me criticaron llamándome de todo por cocinar. Y no saben la presentación de sus platos espectaculares. Con mucho gusto, dice Linda Lepage. Ay, tan bella, Linda Lepage, gran amiga mía. Gracias, mi amor. Ella siempre está pendiente de mis recetas, siempre. Y le encantan. Estoy esperando que me mande, que haga alguna y que me mande la foto. ¿Me estás oyendo, Linda? Bueno, ok, Mira, la con la estoy aquí. derecha. Yo prometo hacer la mía y hacer lo mismo. Ten por Ok, seguro. bueno, y mira, te agarro, lo dijiste en público, te agarro la palabra. Claro, ya no voy, y con la mano levantada. Ok, Sí. está muy bien. Sí, mira, Desi, deben quedar como 4 o 5 minutos, si no menos, para terminar. Una pregunta que siempre hago es, ¿qué representa Osmel Sousa para ti? Mira, para mí Osmel Sousa representa un hombre que de verdad le dio un vuelco a mi Venezuela cuando el certamen pasó a la organización Cisneros, o sea, de OPA a la organización Cisneros, lo manejó muy bien. Es un hombre que tiene una gran pupila para escoger, o sea, cuando hace su casting para escoger a las candidatas que participan en el Miss Venezuela o en los Miss Venezuela que él dirigió cuando él estuvo de presidente de la organización Miss Venezuela. No es que somos amigos, pero le tengo mucho respeto porque él deja un legado en el Miss Venezuela. Le tengo mucho respeto y le reconozco todos sus logros. Qué bien. Y bueno, me imagino que conociste y tuviste el privilegio de conocer a mi querida Susana Duín, que es la reina madre. Trabajamos juntas, mi amor, en el canal. Nosotras trabajamos Imagínate. en el canal 8. Susana era maravillosa, de verdad maravillosa, una gran amiga, una excelente compañera. Estuvo varias veces en los programas de. Ah, no, espérate, nosotras hicimos hasta un programa juntas con Luis Gerardo Tovar. Luis Gerardo, ella y yo, un programa en la mañana, una vez. Buenísima, excelente, y era Sí. comiquísima. Susana era lo más silvestre del mundo, lo más divertida, además lo más auténtica. Era una mujer súper auténtica. Dios me la tenga en Sí. la vida. Mira, y bueno, te preguntan y yo igual te pregunto, ¿sabes hacer una reina pepiá? ¿Cuándo nos vas a mostrar una receta con una reina pepiá sabrosa? Bye, Desire Rolando. Bueno, voy a tener que hablar con Carlos porque las mejores arepas que yo me he comido las prepara Carlos. Y entonces le voy a decir a Carlos que prepare una reina pepiada porque yo reconozco mis limitaciones. Con Desiree, quedan 1 o 2 minutos y bueno, me gustaría aprovecharlos para que Desiree se despida de nosotros y demos por y todo el live de 2 horas. Espero me dé la posibilidad de poderla invitar y se despida para que quede este live excelente ya con. Mira, quedan 28 segundos, Desiree, y termina el live, un mensaje final de 20 segundos. Te quiero, gracias por todo, Dios te Gracias a bendiga ti. siempre. Y bueno, te quedan 18 segundos para ti. Los quiero mucho. Gracias por apoyarme. Gracias por tenerme en su corazón, en su recuerdo y en su cariño.